nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Margaret Wong Show, el programa de migración en vivo, donde puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros nuevamente en El Jefe Informa y nuestra comunidad en el programa Camino del Inmigrante de cada miércoles de 1 a 1:30. Lo invitamos a que usted participe con nosotros mandándonos un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640 y también llamándonos a cabina 615-732-5333, 615-732-5333. Y por supuesto también puede participar en nuestra página de Facebook en El Jefe FM en la sección de comentarios. Su servidora Nayera y la mía, un placer de estar con ustedes en este día y le quiero dar la bienvenida a Alexia Humphrey y la abogada Wong el día de hoy. Bienvenidas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nayeli, ¿cómo están? Un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros y vámonos directamente con los últimos cambios, las últimas notificaciones en cuestión de inmigración. Ms. Wong, what are the latest changes in immigration? Do we know anything about the latest news from last week? Yes, the most newest case that really affects hundreds and thousands of people is the U visa. Do you think came in just a few days ago saying that U visa, right now they're waiting 4, 5, or 6, or 7 years before they get the work permit. But the new U visa thing says that once you have enough documents to be potentially approved for the U visa, which takes only 6 to 9 months, you should be able to get a work permit. We don't have detail yet because they just announced it a few days ago, a week ago. We're still waiting for the details, which is nice because DACA, you get approval in 2.5 months to 4 months. WAWA, the whole abused spouse case, you also get work permit on deferred action. So once the 360 is filed with the there's a deferred action approval. That means we're still waiting for the final approval, but in the meantime, you can work and file tax return. So now it's coming into U visa, which is very, very good. And congratulations. Okay. So la novedad tiene mucho que ver con lo que hablamos el miércoles pasado. El día 14 de junio se aprobó un comunicado del Departamento de Inmigración que las personas que tienen aplicaciones de visa U pendientes y que puedan presentar suficiente documentación para una potencial aprobación de su caso, van a poder obtener un permiso de trabajo. Y lo que estamos calculando es que va a ser más o menos en el mismo tiempo que tardan los permisos de trabajo para DACA o los de VAWA, que son los de víctimas de violencia doméstica, que llevan de 2 meses y medio a 6 meses de aprobación.
Eso realmente va a beneficiar a cientos de miles de personas que están esperando permiso de trabajo a través de una visa U, y hay gente que ha llegado a esperar de 4 a 6 años, y esto se va a terminar. Lamentablemente, aún el Departamento de Inmigración no ha finalizado detalles. No sabemos cuándo se puede aplicar, cuál va a ser el costo, cuál va a ser la duración del permiso de trabajo. No tenemos absolutamente ningún detalle todavía, pero esto ya es un hecho porque el comunicado sí fue oficial. Así que solo nos resta esperar, y realmente sí son muy buenas noticias para toda la gente que tiene una visa U pendiente. Muchísimas gracias por esta última actualización, informando a nuestra comunidad de los últimos cambios de inmigración. Si usted tiene una duda sobre estos cambios o cómo le puede quizá afectar en su caso personal, puede hacer su pregunta en estos momentos en la sección de comentarios, también en nuestra página, en estos momentos también en nuestro WhatsApp, que es el 615-992-1640, 615-992-1640, o también puede llamar a cabina 615-732-5333. Y vámonos con una pregunta que nos llegó temprano. Dice, hola, buenos días. Esta es mi pregunta para la abogada. Tengo 4 años en asilo aprobado y ya hace un año apliqué para la renovación del permiso de trabajo. Apenas ayer recibí una carta de inmigración donde dice que mi aplicación, dice por aquí el mensaje... dice, mi aplicación fue denegada porque solo aplica para las personas con un estatus J2 activo. ¿La abogada podría explicarme mejor esto? Dice, soy de Venezuela. Muchas gracias. Okay. Ms. Wong, we have a Venezuelan citizen with a granted asylum 4 years ago. She applied for a new work permit and it was denied. And the letter states that this permit applies only for a J2 active applicant. She would like to know if you can explain that. Oh, that's easy. My question is if she had asylum approved 40 years ago or 4 years ago? Four years ago. Oh, okay. So why didn't she apply the green card? So 1 year later, 1 year and 1 day, could file the green card. But instead of filing a C9 work permit, which is a green card work permit, if I were you, I would still pay additional filing fee to do the A5 work permit. Because right now, immigration is smart, because anytime you do the asylum green card, you still are entitled to an A5, not a C9 now. So they should refile the 765, attach your 485 receipt, and pay a filing fee for A5, because A5 is not free. C9 is free. Okay. Lo que significa la respuesta que le dio Inmigración es que la aplicación de su permiso de trabajo está hecha con la categoría que no es la correcta. Al tener el asilo aprobado, usted al año de haber sido aprobado su asilo debería de haber aplicado por la Green Card directamente. Por lo tanto, lo que ella le recomienda es que usted haga la aplicación del permiso de trabajo nuevamente, pero no ponga categoría C9, sino categoría A5, que es la que le corresponde. Cuando haga esa aplicación y la envíe a Migración, adjunte una copia del recibo de su aplicación por tarjeta de residencia para que ellos le puedan dar a ustedes, le puedan adjudicar el permiso de trabajo correspondiente. So, aquí hay lo que hay es un error en la solicitud del permiso de trabajo. Okay. Y Alexia, si gusta más información, y ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Correcto. El número de teléfono de la oficina de Nashville es el 615-833-2206. 615-833-2206. Lo voy a repetir de nuevo. En vez de categoría C9, debe de ser categoría A5, para que no le quede dudas a la persona. Muchísimas gracias por contestar esta duda. Pues obviamente personas que a veces nos denegan algo y desafortunadamente pues no entendemos exactamente por qué haya sido la razón, y por eso estamos aquí informando a nuestra comunidad. Así que aproveche este momento, mande su pregunta a la abogada al 615-992-1640, 615-992-1640, o también puede llamar a cabina 615-732-5333. Y en la sección de comentarios en nuestra página de Facebook. Dice, muy buenas tardes, disculpe, yo ya tengo 20 años entrando con visa H2A de trabajo. ¿Qué posibilidades hay de que pueda aplicar para ser residente? Soy de México. Okay. Ms. Wong, we have a Mexican citizen
has been coming to the United States on an H-2A for 20 mm-hmm. years. What are the chances good to get him. A green card? Okay, H-2A, H-2B, H-1, they are temporary visas. So what you need to do is to ask the same employer or even a different employer, are they willing to hire you for a green card? So there are two ways to do it. You either stay in America with the H-2A, maybe even extend it one time and file the perm to get a green card, or you can keep going back and forth to H-2A when you file the perm to get a green card. But as the same employer or different employer, so your children and wife can come to America, then you don't have to every year do the H-2A. Visa, because H-2A is for temporary visa to come to America to work, but they have to go back. And the fact that you got 20 years means that you have passed the 20 years. I mean, you have done it. That means they believe that you keep going back, you keep coming back. Okay. So in este caso, las visas H-2A, la H-2B y la H-1 son visas de trabajo temporales. Por lo tanto, lo que la abogada le recomienda es que usted le pregunte a su empleador, al mismo empleador o a otro diferente, que si estaría dispuesto a contratarlo a usted a través de la certificación de PERM, que es lo que permitiría que usted tenga directamente una tarjeta de residencia, en la cual beneficiaría también, en el caso de ser casado y tener hijos, a su esposa e hijos. Todos pueden venir con tarjeta de residencia. Esto lo puede hacer entrando con la H-2A y extenderla mientras su empleador termina el trámite, o usted puede seguir entrando y saliendo de los Estados Unidos con su H-2A. No es un procedimiento difícil, y lo que tiene a su favor es que haber estado utilizando el mismo tipo de visa temporal laboral por 20 años le da la certeza al Departamento de Inmigración y a la gente de la embajada o el consulado de que usted ha respetado los términos de su visa. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es hablar con su empleador, sea el mismo o uno diferente. Muchísimas gracias por esta pregunta. Igual creo que muchas personas quizá han pasado por la misma situación, pero recuerde, cada caso es diferente. Por eso debe de comunicarse con nosotros o comunicarse con la abogada para saber si usted podría hacer lo mismo. El número de teléfono para más información es el 615-833-2206, 615-833-2206. 2206 para comunicarse directamente y hacer una cita con la abogada. Pero si usted gusta hacer una pregunta en estos momentos, aprovéchelo porque vamos a tenerla hasta la 1:30 contestando sus dudas y preguntas. Y se puede comunicar con nosotros mandando un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, o también puede llamarnos a cabina 615-732-5333 y en la sección de comentarios. Nos ha llegado otra pregunta a través de WhatsApp. Dice: hola, buenas tardes. Dice, una pregunta para la abogada. Miré un video que según dice que las personas que están en proceso para la visa U, entró una ley, creo que dice, entre la ley hace unas semanas, entró la ley hace unas semanas atrás, y dice que las personas que están en ese proceso pueden solicitar un permiso de trabajo en lo que se resuelve lo de la visa U. Esa es mi pregunta, gracias y buen día. Bueno, creo que esa pregunta queda contestada con la información que dimos al principio. No tenemos todavía los detalles de cómo va a ser el permiso de trabajo para visa U. Estamos esperando los lineamientos que dé inmigración. No se sabe, pero sí se va a poder obtener un permiso de trabajo antes de tener la visa U completamente aprobada o resuelta. Okay, otra pregunta que nos ha llegado dice: hola, tengo una pregunta, yo soy ciudadano americano, tengo 19 años, fui asaltado el 1 de junio y me dieron un disparo en el brazo. Mi mamá tiene 12 años en México, ¿me podrían ayudar para que entre legalmente por lo que me pasó con la visa U, o no aplico por ser ciudadano? We have a U.S. citizen victim of a crime. His mom is in Mexico. Is any way that he can use a U visa to bring his mom legally
Yes, you can definitely use a U visa. If he's a citizen over 21, he can also file the I-130 for the mom to come in. And depends on if mom left the country more than 10 years. So he has no removal. We're going to open, if he has removal, we have to open it and look at the criminal record. But for now, I don't see a major problem in this case. Okay, definitivamente sí puede hacerlo a través de una visa U. Si su mamá en algún momento fue, si tuvo una deportación o fue removida de los Estados Unidos y han pasado más de 10 años, que nos confirma que hace 12 años que está en México, definitivamente sí. Y si usted tuviera los 21 años cumplidos, directamente usted puede pedir a su mamá legalmente, y si hubiera en el pasado una remoción o una deportación, se reabre el caso para que ella pueda venir y obtener su tarjeta de residencia. No hay mayor problema. Usted debe conseguir los documentos de la visa U con la policía. Perfecto. Así que, bueno, gracias, muchas gracias por mandar su pregunta el día de hoy. Así que ya sabe qué hacer. También puede hacer una cita con la abogada llamando al 615-833-2206. Si gusta hacer una cita, puede llamar al 615-833-2206. Una pregunta que nos ha llegado por Facebook dice, mi amigo presentó un I-130 para un hijo en Colombia. Le gustaría saber si puede venir aquí mientras espera la aprobación. Dice, su marido es un ciudadano y ella es residente. Y él, creo, he filed for him. Él lo pidió. No, lo pidió como el residente, no es ciudadano. El esposo es ciudadano, ella es residente. El esposo es ciudadano, okay. So, Ms. Wong, we have a U.S. citizen that filed for a stepson, apparently, or son. I-130, Colombian citizen. Is there any way that the child can come to the States before the I-130 is approved or resolved? How old is the child? No sabemos la edad del hijo, ¿verdad? No. We don't know the age. So it depends. Normally, if he's from Central America, maybe go see CAM program. Biden is putting millions of dollars into CAM. Whatever, even if the parents have no status, really go to see CAM. They're maybe 20, 30 in the olden days. Now there may be one, two, or five CAMs in the country because they really are trying to help kids like that. So I would look at the CAMs and see if any way we can file to bring him here. If not, look at some of the programs. Right now, kids, it's a good time. It's in Colombia, so it won't be CAM. Oh, it won't be CAM. Oh, I'm so sorry. So the only way is tours. I'm so sorry. No hay manera, a menos que, que el chico tenga, no sabemos la edad, pero a menos que el chico tenga una visa de turista que pueda entrar, pero es bastante riesgoso si tiene la I-130 pendiente. Lo que la abogada mencionaba, que de todas formas sí lo vamos a mencionar, es ahorita el presidente Biden tiene una gran cantidad de programas para Centroamérica. Ahí se volvió a reactivar el programa de los menores en Honduras, El Salvador y Guatemala. Toda la gente que tenga hijos, que tenga casos de asilo pendiente, que tenga casos de visa U pendiente con hijos en Centroamérica, en cualquiera de estos tres países, Honduras, El Salvador o Guatemala, deberían de asesorarse, porque ahora se volvió a reactivar un programa que el expresidente Trump había cancelado para que estos menores pudieran venir legalmente y estar aquí con sus padres. Sobre el caso del chico de Colombia, no sabemos la edad, no sabemos si tiene visa de turista. Si no la tiene, asumamos que no tiene una visa de turista, no puede hacer nada hasta que se resuelva su petición. Okay, vamos a ver si pudieron quizá contestar un... Dice por aquí... Dice, él nació en el 2006. So 15 años. So the child is 15 years old, Ms. Wong. We don't know, but we don't think that he has a B1B2 in Colombia with an I-130 pending. Yes, yeah, super. Colombia actually have E1E2, so the parents are not poor, but the parents are here. Do the E-visa. That's another way to bring children here. Sorry about that. Okay, so no hay otra manera, lo único que se puede hacer es una visa que se llama visa E. Okay, eso tendríamos que darle más detalles, pero no hay manera de que el chico venga antes de que se resuelva su petición. Okay, muchísimas gracias por la pregunta. Dice otra pregunta que nos ha llegado,
¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy casado con una persona que es residente. Yo entré con visa de trabajo, pero me quedé. ¿Es posible que yo pueda arreglar? No sabemos de dónde es la persona, ¿verdad? No. Okay. We don't know where this person is from, but entered with a work visa, came in legally, and is married to an LPR. Is there any way to get a green card? If she become a citizen, you can do direct adjustment. If she's not a citizen and you're out of status, then do the I-130, do 601A. You need to leave the country for like 2 weeks and come back. Even with a work visa entry? Yeah, because it's only a green card. Okay. En este caso, de la persona... Okay. En este caso, como la persona solamente es residente, esta persona podría hacer la petición, la I-130, por parte de su esposa, pero tendría que salir del país unas 2 semanas para poder obtener su tarjeta de residente. También está la opción de que la esposa sea ciudadana, si cumple con los requisitos, obviamente, entonces podría ajustar estatus directamente. Si ella se hace ciudadana, él puede ajustar sin salir del país, pero si ella es residente, él va a tener que salir del país. Okay, muchísimas gracias por mandar su pregunta. Otra pregunta dice, buenas tardes, quiero saber si puedo arreglar por la situación que hay en Nicaragua. Yo entré con visa antes de todo lo que está pasando ahorita. Okay, so we have someone from Nicaragua that entered with a visa, I guess it's a B1, B2, and apparently there is a social crisis in Nicaragua. Is there any way that she can apply for any relief? The only relief she may have if she's within 1 year is to apply for asylum. Nicaragua right now has no TPS. There's really no program by Biden to give them like a TPS, Venezuelans and Syrians to do that. Okay. So, si la persona tiene aquí menos de un año, tiene muchísimo chance de ganar un caso de asilo. Si tiene menos de un año que entró a los Estados Unidos. Si tiene más de un año, tendríamos que ver otros detalles en el caso particular, pero lamentablemente ahora no tenemos, no hay ningún programa en los Estados Unidos, no hay TPS para Nicaragua, no hay ningún programa directamente para los nicaragüenses emitido, al menos hasta ahora, por la administración del presidente Biden. Muchas gracias por su pregunta. Dice, ya tengo 5 años. Oh, she's been here for 5 years. Oh, okay. So she missed the 1 year. Those are hard. Yeah, you either don't do anything or ask you change of country condition within the past 6 months and file asylum. These are the only 2 ways. Okay, so sí podría ser una aplicación de asilo. Lo que tendríamos que alegar sería el cambio de las condiciones de su país. Sí es un poquito de detalle, pero recordemos que en los casos de asilo es sumamente importante que la gente haga su petición dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Sí tiene opciones, pero son diferentes. Ok, muchísimas gracias por mandar sus preguntas. Recuerde, tenemos a la abogada hasta la 1:30, así que usted podrá hacer sus preguntas en estos momentos en la sección de comentarios. También puede llamarnos a cabina, hacer la pregunta directamente al 615-732-5333, 615-732-5333, y también puede, bueno, mandarnos un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, para que usted pueda hacer su pregunta en estos momentos. La persona que nos estaba preguntando sobre la visa U y que su mamá vive en México, que tiene 2 años en México, nos está preguntando. Entonces, para que la policía te certifique, ¿cómo le podemos hacer? ¿Nosotros podemos hacerlo solos o el abogado tiene que hacerlo? Ms. Wong, to this person that wants to bring his mom from Mexico on a U visa, do you recommend them to get an attorney? Yes, U visa is not as easy to file anymore, so you have to make sure that the one that's overseas, you need to file the 918A, and you need to make sure they get a fingerprint notice, so they can go to the American Embassy to pay. It doesn't hurt to get a lawyer.
Sí, en este caso es un poquito, la visa 1 es una visa fácil de tramitar, entonces sí la recomendación sería de que tenga un abogado. Y lo que le puedo agregar es que si esto sucedió en Nashville, en Davidson County, él puede contactarse con Servicio a Víctimas. Hay un departamento de la policía que se llama Victim Services. Ellos por lo general le pueden guiar un poquito, al menos en obtener la firma que usted necesita directa de la policía. El resto de los documentos y el resto de los trámites que se tienen que entregar al Departamento de Inmigración sí son un tanto complicados y le recomienda que si puede, busque un abogado para hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias. Y hay personas que nos están preguntando cuál es el número de teléfono. El número es el 615-833-2206, 615-833-2206. Para más información, usted se puede comunicar con la abogada y así hacer una cita. Alexia, ¿en estos momentos están tomando citas en persona? Sí, de hecho, la próxima fecha que tenemos disponible en Nashville es el lunes 12 de julio. Vamos a tener abogados aquí en persona nuevamente. Te diría que sí, puedo ver así rápido el calendario. Si quieren cita en persona, no se esperen hasta último momento, porque la verdad es que bueno, hemos tenido mucha respuesta. A la gente le gusta definitivamente tener sus entrevistas en persona con los abogados. Pero sí, aquí en la oficina de Nashville seguimos dando citas virtuales, pero vamos a tener citas en persona el día lunes 12 de julio. Perfecto, así que bueno, usted ya puede comunicarse en estos momentos porque bueno, el espacio es limitado, así que comuníquese al 615-833-2206, 615-833-2206 para comunicarse con la abogada, hacer una cita. Incluso Alexia, ustedes también tienen oficinas en diferentes lugares en los Estados Unidos. Es correcto, tenemos oficinas en Atlanta, en Chicago, en Cleveland, en Columbus, en Los Ángeles, en Nueva York y en Memphis. Okay. Así que ahí están diferentes oficinas, comuníquese con la abogada y también, bueno, le van a poder ayudar en conseguir una cita en una de esas ciudades. Si usted quizá nos está viendo a través de Facebook o tiene un familiar en una de esas ciudades y dice, a mí me gustaría que pudiera ayudar la abogada Wong, pues ahí puede darle el número de teléfono 615-833-2206, 615-833-2206. También estamos viendo en estos momentos otra pregunta, dice, buenas tardes, disculpa, ¿será que la abogada me pueda ayudar? Tengo corte el 22 de agosto de este año. Entré pidiendo asilo y soy de Guatemala. Okay, Ms. Wong, someone is asking if you may be able to help her. She has a court date on August 22nd of 2021. She is from Guatemala and she, we don't know if she applied, but she claimed asylum. She was let in the country. And she has a court date coming on August 22nd of 2021. So her court date is coming up. So in the meantime, does she have a work permit? ¿Sabemos si la persona tiene un permiso de trabajo? No nos ha dicho, pero lo podemos preguntar. We're going to so no ask. Work permit. Dice que no. When did she come to America? Does she have young children born here, parents or green card and citizen? ¿Cuándo vino a Estados Unidos? Si tiene hijos nacidos en Estados Unidos y si tiene padres que sean residentes o ciudadanos. Okay. Dice que no tiene permiso de trabajo. Y las otras okay. Preguntas aún no nos ha contestado. Nos está contestando en estos momentos. Dice, okay, lo voy a repetir solo. Okay. Dice que entró con su hijo. Okay. Necesitamos saber cuándo entró a Estados Unidos y si tiene hijos nacidos aquí. Okay. Perfecto, entonces estaremos esperando para que nos pueda contestar esas preguntas. Dice que hace 2 años. So, 2019. So, she entered with a minor, Ms. Wong, in 2019. Oh, poor guy. So, how old is she now? Can we do a word of court? Any parents in America? ¿Cuántos años tiene el hijo con el que entró? ¿Cuántos años tiene el hijo? Ajá. Okay. Nos informa que no tiene hijos nacidos aquí. Okay. Y que tiene 14 años. Okay, 14-year-old is the minor that came with the mom.
in 2019. So now she's on, oh, the word of court. Mm-hmm. Yeah, call me. Maybe I can help you. Okay, se usa ella comunicarse a nuestras oficinas y le podríamos ayudar. De hecho, hay otro tipo de solución para la situación de su hijo menor. Me gustaría saber si es la primera notificación de corte que recibió. Okay. A ver si nos puede, bueno, contestar esta pregunta también. Gracias a todas las personas que están con nosotros. Sabemos que nos están mandando más preguntas. Recuerde, tenemos a la abogada con nosotros cada miércoles de 1 a 1:30. Si no podemos contestar su pregunta, con mucho gusto nos lo puede mandar nuevamente la próxima semana. Dice, es la primera corte. Okay, so it is the first court date, Ms. Wong, for this person, and it's in August. Yeah, so first court date, you can all, okay, don't quote me, they're going to kill me, but you can always say, I need time to get a lawyer, but because you're so young, it doesn't hurt, and also if it's in Memphis, because we're at Nashville now, the courts just, actually, will open after July, they may even cancel it, but for now, think of relief, get yourself a work permit, see if you can do different stuff, you don't have a bad case, because you came when you're a minor. Right now, Biden's position is they're very good to minor kids who came to America. You have a good case, so don't give it up. Ok, so la respuesta es que si se puede comunicar a nuestras oficinas, definitivamente tiene usted opciones para usted, para su hijo. En la primera corte usted tiene otras opciones por las cuales nosotros le podemos guiar en cómo manejar la situación. Dudamos que usted realmente tenga una corte en agosto 22, ya que la corte, si estamos hablando de Memphis, la corte de Memphis no está abierta. Han dado una potencial fecha de apertura, o de reapertura debería decir, el 15 de julio, pero todavía no es oficial. Por lo tanto, todas las cortes que están muy cercanas a esa fecha, es muy probable que sean absolutamente canceladas si usted no tenga corte por lo menos 1 o 2 años más. Pero si gusta comunicarse con nosotros, definitivamente hay una solución, aparte del asilo, para su hijo por ser menor de edad. El número de teléfono es el 615-833-2206, 615-833-2206. La última pregunta dice, buenas tardes, entré la primera vez en el año 2002. Me detuvieron en la frontera y salí en el 2007 y volví a entrar en el 2009. Pero esta vez me detuvieron con documentos que no eran míos. ¿Puedo arreglar algo? Tengo una hija de 14 años que nació aquí y un niño de 2 años, soy de México. Mi hija tiene parálisis cerebral y entró ilegalmente todas las veces. Ok. Ms. Wong, this is really interesting. We have a Mexican citizen, came in the first time in 2002, was fingerprinted. He left in 2007, came back in 2009, and was fingerprinted again with fake documents. He has a 14-year-old daughter, American citizen, with cerebral palsy, and a 2-year-old son. Is there anything that can be done? So the child is only 14. He came legally, correct? Illegally, every single time. Illegally. So if the children are healthy, not too much. If the children are sick, maybe do the 42B. Did I miss anything? Can we leave? FOIA, probably FOIA. Oh, 10 years ago. Yeah, I will. Okay, Ms. Alexia, can we do the FOIA? Absolutely. FOIA tells us if that, you're right, Smith Sabbath. See, I missed it. So that's why even lawyers, sometimes we miss stuff. That's why we need to calm down. So anytime there's an NTA, Ms. Chavez came in April 29th of 2021, saying that if the NTA have no date and time, then you can actually terminate the case or reopen the case, because now you've been here more than 10 years with 2 children and filed for it to be. Okay, so en este caso, definitivamente por la situación de salud de su hija, usted tendría opciones. So la primera recomendación es sacar todo su récord, el FOIA, que es lo que siempre hablamos, para ver qué pasó, sobre todo en esta cuestión del 2009, donde fue usted aprehendido probablemente por la patrulla fronteriza con documentos falsos. Volvemos a lo mismo con la situación de salud de la niña y teniendo usted ya más de 10 años aquí con la nueva ley aprobada el día 29 de abril, que es la de Denise Chávez, usted puede haber tenido una notificación para presentarse a una audiencia de corte que no tuviera ni fecha ni lugar para presentarse
a lo cual al día de hoy se puede hacer una moción para reabrir, una moción para terminar esa deportación y aplicar por una cancelación de 10 años el formulario 42B basado en la condición de salud de su hija. Perfecto, ahí está. Bueno, la información, si gusta comunicarse con la abogada, el número es 615-833-2206, 615-833-2206. Gracias a todas las personas que participaron, que mandaron sus preguntas, y por supuesto estaremos aquí nuevamente, primero Dios, la próxima semana, de 1 a 1:30, con la abogada de migración, Margaret Wong, que está con nosotros siempre informando a toda nuestra comunidad, y por supuesto con Alexia Humphrey, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias nuevamente, Alexia y abogada Wong, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, y déjame nada más recordarle a la audiencia que todos aquellos que tengan su visa U pendiente, que estén realmente al tanto de lo que está sucediendo, porque la notificación para obtener el permiso de trabajo con visa U está a punto de salir. No sabemos todavía, pero no estén distraídos, presten atención a eso, sí, a las noticias, a ver cuándo sale la notificación oficial para aplicar por esos permisos. Y por supuesto, aquí estaremos informando cada miércoles la última actualización, así que no se pierda ninguna de nuestras entrevistas y de este programa de Camino del Inmigrante. Sabemos que muchas personas nos mandaron preguntas, se nos ha acabado el tiempo, pero lo invitamos a que participe el próximo miércoles. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Thank you so much, Ms. Wong. Gracias a usted. Thank you, Ms. Wong. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Love you. Thank you. Love you. Bye-bye. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que participaron. Y, por supuesto, el número de teléfono es el 615-833-2206. Y el día de mañana, pues, ya se llegó el día del evento de la vacunación. Sí, escuchó muy bien. Bueno, el jefe Univision Turk y el Departamento de Salud Pública los estamos invitando a que usted se vacune contra el COVID-19 el día de mañana, 24 de junio, de 5 a 8 de la noche, en el estacionamiento de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el 3112 Nonsville Pike en Nashville, y será para personas mayores de 12 años y no necesita registrarse. Protéjase usted y también a los suyos, a su familia y a todas las personas a sus alrededores, poniéndose la vacuna contra el COVID-19. Y les quiero platicar de que, bueno, nos informaron de que a las personas que se vayan a vacunar van a estar recibiendo un boleto para el zoológico de Nashville completamente gratis. Y cada persona que reciba la vacuna contra el COVID-19 estará recibiendo una entrada para el zoológico. Así que si usted va y se vacuna, va a estar recibiendo este boleto que se vence hasta el próximo año. ¿Cómo la ve? El 31 de mayo del 2022. Van a vencer esos boletos, así que tiene ya casi todo un año para poder ir al zoológico con su familia, pero recuerde, tiene que ir a vacunarse y van a estar entregando un boleto por persona, y recuerde que es para personas mayores de 12 años, ¿ok? Lo invitamos el día de mañana, 24 de junio, de 5 a 8 de la noche, en el estacionamiento de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el 3112 Nonsville Pike, en la ciudad de Nashville. Y el día de hoy lo invitamos a que participe, también esté en sintonía del jefe, porque a las 7:15 va a poder escuchar el partido de Nashville Soccer Club contra Toronto el día de hoy, 23 de junio. A las 7:30 empieza el partido y puede estar en sintonía, por supuesto, para poder escuchar el partido en vivo y en directo y en español, ya que el jefe FM es la estación oficial de Nashville Soccer Club en español. Y también va a poder estar en sintonía del jefe FM en Facebook para también escuchar el partido de nuestro equipo de casa que se enfrenta a Toronto. Y por último, bueno, muchas invitaciones, porque el sábado también lo queremos invitar a una entrega de despensa. Sí, a una entrega de despensa. Va a ser en Maplewood High School, en el 401 Walton Lane, en la ciudad de Nashville. La información está apareciendo en pantalla para toda nuestra gente en Facebook. El jefe Univision y One Generation Away. Estamos, bueno, felices de poder hacer nuevamente otra entrega este sábado 26 de junio a las 9 de la mañana hasta agotar existencias en Maplewood High School, en el 401 Walton Lane, en la ciudad de Nashville. Permanezca en su auto, deje la cajuela abierta y espacio libre para los alimentos, y estaremos entregando solamente una despensa por auto. Los esperamos en Maplewood High School, 401 Walton Lane,
en la ciudad de Nashville ese sábado 26 de junio a las 9 de la mañana hasta agotar existencia. Como usted sabe, pues el jefe siempre con toda nuestra comunidad. Su servidora Nayeli La Mía se despide de ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos ir informar a toda nuestra comunidad nuevamente en El Jefe Informa, en nuestra comunidad y en este programa especial de Camino del Inmigrante. Que tenga un hermoso día. Hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Entrega de despensas este sábado 26 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. Maplewood High School, en el 401 Walton Lane en Nashville. Permanezca en su vehículo, cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas este sábado 26 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. El lugar es Maplewood High School, en el 401 Walton Lane en Nashville. El Jefe, Univision y One Generation Away te invitan. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. El Jefe FM y Univision Nashville, TIRC y Metro Health Department te invitan a vacunarte contra el COVID-19 este 24 de junio de 5 a 8 de la tarde en el estacionamiento de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 3112 Knollesville Pike en Nashville. Mayores de 12 años, todos son bienvenidos. No necesitas registrarte, solo ven y recibirás tu vacuna contra el COVID-19. Protégete y protege a los tuyos. 24 de junio de 5 a 8 de la tarde en el estacionamiento de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 3112 Knollesville Pike. Back in Nashville. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knollesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Entrega de despensas este sábado 26 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. Maplewood High School, en el 401 Walton Lane en Nashville. Permanezca en su vehículo, cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas este sábado 26 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. El lugar es Maplewood High School, en el 401 Walton Lane en Nashville. El Jefe, Univision y One Generation Away te invitan. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche El Jefe FM todos los viernes en punto de las 2 de la tarde con Ayeli Alamilla y el Dr. Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma: COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, pediatría, geriatría, colesterol, obesidad, cáncer, asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice El Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el Dr. Carrasco. Viernes 2 de la tarde.
nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.